eres de esas personas que tienen los labios finos o poco definidos y no sabes cómo maquillarte para conseguir que parezcan más gruesos, estilistas profesionales explican cómo lograr que estos labios luzcan perfectos y más grandes. El primer paso es la hidratación, asegura Laura Tuchler, estilista de Beller Salón y Barbería. Lo fundamental es un labial o un bálsamo hidratante que contenga lo que es protección UV, ya que nos encontramos en la puerta del verano. De esta manera vamos a procurar y mantener nuestros labios hidratados sin grietas y sin descamación, que es la primera apertura de la piel de los labios. El siguiente paso para ver labios hermosos y con mayor volumen es aplicar un lápiz delineador. El delineador tiene que ser de un color bajo o a tono al labial que vamos a utilizar. Y este sea, depende de la ocasión. Si es de la tarde, tiene que ser un labial un tono bajo. Y si es en la noche, para destacar la elegancia, puede ser o tonos rojo, o tonos borgoña, o tonos café. Michel Pérez de Nava Salón y Spa recomienda utilizar gloss con sabor a menta, entre otros trucos. Tenemos que limpiar la área del borde de los labios, por ejemplo, con un buen exfoliante. Podemos quitar células muertas, limpiar los labios y luego de eso podemos aplicar un brillo, un lifting así transparente para que él puede llevar un poco de menta para que los labios se puedan poner un poquito más gruesecito y más carnoso, como le decimos, y así eso aumentará la masa del labio y se mirará más lindo, obviamente. Otra de las recomendaciones es aplicar la misma base que se aplica en el rostro sobre la superficie de los labios antes de poner el delineador. Nosotros consideramos a la hora de hacer un maquillaje profesional que el gloss debe ser utilizado solo para eventos de noche. Para eventos casuales del día no, porque desentona, es demasiado brillo. Y entonces sería más que todo a capricho del cliente. Si el cliente quiere unos labios muy voluptuosos, se aplica, así que es a discreción. Ambos estilistas resaltaron la importancia de siempre mantener hidratados los labios para una mejor presentación. Michelle Polanco Alvarado, Voz TV.